¿Cómo se prepara uno en el día así previo? ¿Andás haciendo muchos shows? ¿Vas por toda la costa? ¿Tenés un show todos los días o hoy es especial? Ahora arranqué el lunes en Necochea, después San Clemente, San Bernardo, Gesell y hoy Pinamar. Así que hoy termino la primera semana y la semana que viene estoy en Mar del Plata. Y la otra semana estoy en Gesell y en San Bernardo de vuelta. Así bien. Que, nada, una masa. Estoy re contento de estar haciendo gira, haciendo lo que me gusta, haciendo reír a la gente. Así que, nada, es re flashero vivir esto. Es como que no entiendo nada. Bueno, ahora no estoy volanteando. El año pasado volanteaba. Sácalo, lentes negros, ya está mejor. No, pero la verdad que tengo bastante contacto con la gente en las redes. Siempre contesto todos los mensajes, hablo con ellos, me lo cruzo por la calle y nada, como que hay una, como la gente me ve todos los días porque claro, genero contenido todos los días. Como sos como un amigo. Es como, sí, se genera ese tipo de vínculo, que es bastante loco, está bueno. Pero está buenísimo. Yo lo tomo como un laburo, el hacer reír a la gente es mi vida. Estoy todo el día obsesionado con la comedia, pensando ideas nuevas. Es un re laburo y hay que romperse el alma. Yo digo boludeces porque lo que se ve parece una boludez, claro, sí. Pero el hecho de que genere risa a la otra persona es todo un, laburo anterior que es bastante fuerte. Bien. Sí, es un show que estoy yo solo, 1 hora y 10 más o menos de stand-up. Interactúo con pantallas también, muestro un video que nunca subí a las redes, un video de mi vieja y un video, bueno. Zarpa mucho tu vieja. Mi vieja la rompe, es muy graciosa y me rebanca lo que hago y se recopa, así que nada, es muy importante que tus viejos te banquen en esto porque si no estás re solapa y es un garrón, pero nada, mis viejos son una masa, por suerte. Sí, yo hago algo completamente distinto a lo que hago en las redes, o sea, la gente se ríe en las redes, me viene a ver en vivo y tiene una experiencia completamente distinta, así que lo que trato de ofrecer es algo, porque si no, si caen y ven lo mismo es como que, ah, ya lo vi esto, chabón, pero... Y bueno, hago stand-up, hablo de mi vida, hablo de pensamientos sobre la vida, muchas anécdotas de mi vida. Es bastante autorreferencial, no es humor de observación, sino que es cuentos sobre mi vida y hablo de sexo también, hablo bastante honestamente sobre sexo. Sos bastante zarpado desde un lugar que no incomoda. Eso es algo que me llamó la atención cuando te vi, porque en general, viste, que el que se zarpa es difícil no quedar guarango. Y vos sos zarpado, vas al fondo, pero con esa carita de lo dije sin querer, o sea, casi que no incomodás. Mirá que yo lo vi con mi hija, por ejemplo, tú. Claro, vos viniste con tus dos hijas, sí, me acuerdo. Sí, yo trato de hablar con educación el sexo. O sea, trato de hablar de un lugar de responsabilidad. Yo cuando relajo la mente es cuando consigo esos insights creativos que me ayudan a generar ideas. Necesito tener la mente relajada, salir a correr, hacer ejercicio. Bueno, ahora estoy tomando birra acá, es un asco, pero... Vamos bien. Cierro el show con mi participación en Cupido. Pará, ¿fuiste participante? ¿Fuiste participante? Claro. ¿En serio? Yo cuando recién arranqué en esto, me invitó la productora, que era compañera mía de teatro, me dijo, venite, chabón, mandá fruta. Yo estaba de novio todo, pero fui a divertirme. Arengado, fuiste arengado, el famoso invitado arengado. Y salió divertido.